actualmente la situación aquí en este centro se ha mantenido básicamente con la misma tendencia. Aquí en San Francisco la tenemos básicamente controlada, solamente estamos recibiendo pacientes de otras localidades, con nosotros le estamos brindando el apoyo. Actualmente tenemos 25 pacientes, de los cuales 8 están en la unidad de cuidado intensivo. De esos 8 hay 6 que están en ventilación. Ya en el área de que es intermedio, ahí tenemos 10 y el resto en recuperación. ¿Cuántos ustedes con espacios físicos en este momento para recibir pacientes? Tenemos espacio físico para recibir el paciente en el área de intermedio. Actualmente la capacidad que tiene el área de UCI son de 9 camas, eso quiere decir que tenemos una cama disponible. Sí nos llegaron unos ventiladores nuevos el día de ayer, por lo cual vamos a habilitar otros espacios para poner, brindarles esa opción al paciente.